Amigos de Play Pro, ya estamos listos para esta categoría infantil especial. Pumas CU recibiendo a Panteras Puebla. En esta categoría infantil especial se capitanes en el centro del campo. Listos, amigos de Play Pro, para este inicio del encuentro en categoría infantil especial. Panteras Puebla recibiendo a Pumas CU en este cierre de la temporada regular, categoría infantil especial, el regreso por parte de Pumas, de Panteras Puebla. Tendremos al equipo de Panteras en primer y 10 dentro de su yarda 15. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Panteras Puebla. En su yarda 15, la primera oportunidad por tierra, deciden ir por el centro del campo, pero está la defensiva. Ahí este jugador número 95, es 85 el hombre que taclea al corredor de Panteras Puebla. Y 11 yardas por avanzar ahora para Puebla. Entonces esta, aquí vienen las Panteras en esta que es su tercera oportunidad. Panteras resbalada al lado derecho, se corta al centro, intentaba pasar ahí por la defensiva y ahí está en el trabajo defensivo 31 y 16. Tona con el 16 y Matías con el 31, frenando el ataque terrestre de Panteras Puebla. Y equipos especiales dentro del campo para esta situación de despeje. Ahí está el centro, controla el pateador. El fildeo de aire con el número 0, el cachorro por el lado derecho, empieza a abrir, empieza a encontrar el camino. Vaya, ataca el defensivo, rompe contacto, sigue de pie, busca las diagonales, estira el brazo, touchdown. Anotación del cachorro en este fildeo de aire, toma la bola y allá va, estira los brazos hasta la diagonal. Y aquí viene este número 25, Pato, con la patada y es mala, se va desviada. Ahí estamos entonces con esta situación de patada de salida. Viene la devolución por parte de Panteras Puebla. Ahí intentamos un regreso, pero de inmediato está este número 16. Tona ahí en equipos especiales, en la defensa de Pumas, poniendo números a la estadística. Ya se anota aquí una captura en el regreso de Panteras Puebla. Ahí vamos a jugar esta primera oportunidad para Panteras Puebla, a correr por el centro del campo. Y tenemos un acarreo para Panteras Puebla de 2 yardas. Y ahí en la defensiva vuelve a aparecer este número 87. Y Tona por el 16. Y el 87 es Sosa. Hombres defensivos importantes para Pumas. Segunda oportunidad y 8 por avanzar. Ahí está la carrera por Pumas.
frenando de inmediato. Y tenemos el balón en medio campo, yarda 50, con primera oportunidad que se fue con 2 yardas, en esta segunda consiguen 3. Y faltan, bueno, fueron 4 yardas en esta segunda oportunidad. Ofensiva poblana, las panteras por el centro, por la derecha, 1 yarda otra vez en este carreo. Ahí en el tacleo defensivo está el número 36 de Pumas, Matthew, frenando el acarreo de Puebla y obligándolos a pensar en meter el equipo especial de despeje. Cuarta oportunidad y equipos especiales dentro del campo nuevamente. El despeje, tocó la bola al de Pumas. La bola es libre, pero hay que esperar porque primero la toca un jugador de Puebla. Eso ya invalida el mob y se queda en primer y 10 para Pumas. En su yarda 41 inicia la ofensiva del primer cuarto Pumaseu. Y viene la ofensiva de Pumas. Listo está Chema. Chema va con la carrera y aquí viene el cachorro. Hombre bastante rápido en piernas, buscando otra vez encontrar las diagonales. Y esta vez Pumas de la yarda 40 de su propio campo en piernas del cachorro. Número 0 en el jersey. Acarreo de 19 yardas para Pumas. Primero y 10 en la 41 del otro lado. Para el equipo azul y oro. Aquí viene entonces Chema. La carrera por parte de Pumas. Vamos a ver. El acarreo es bueno para el equipo universitario. Ahí está nuevamente Cachorro moviendo el balón por tierra para Pumas CU en este primer drive ofensivo. Tenemos segunda y 9, Chema un centro alto, alcanza a regresar, la bola quedó libre y vamos a ver, la recupera Pumas, mantiene la ofensiva, sí, bola aún para Pumas, Chema se le fue el centro y ahí está atento número 36 para controlar el fumble Matthew, atento para no perder la ofensiva de Pumas. Tercera oportunidad y coreback espera, tiene tiempo, soltó el brazo Chema y era difícil, aún así estiró las manos esperando que el balón quedara en sus manos y Jessica Yunuen fue por ese balón pero tenía la cobertura que le complica la recepción, queda incompleto el pase para Pumas. Tiempo fuera Pumas con la ofensiva. Se mantiene Chema en los controles. Le mandaron la misión de conseguir 20 yardas. Y el cachorro sale a pase. Los silbatazos de los oficiales indicando tiempo fuera, pero ahora de Panteras Puebla. Ahí está Chema y compañía. Va para atrás Chema. Parece pantalla, es pantalla. Con el cachorro aquí viene por el centro del campo rompiendo contactos. Y vamos a ver si le alcanza la carrera al cachorro para primer 10. Se va a quedar en la yarda 25. Necesitaba llegar a la 20. Y Panteras Puebla frena el avance de Pumas CU. Pero están las Panteras iniciando esta segunda ofensiva, tercera ofensiva del encuentro desde su yarda 25. Ahí está por parte de Pumas CU, la jugada defensiva del equipo local permite, ¿no?, echa para atrás a la ofensiva de Panteras Puebla.
Panteras, pues la situación aérea es presionada. El quarterback ya sale de la presión, va buscando opción aérea por el lado izquierdo, rompe la jugada y ataca el hueco. Entonces vamos a ver dónde queda la bola para Panteras Puebla. Consiguieron primero y 10, están en la yarda 36. Cuando termina este primer cuarto del encuentro, Pumas lo gana 6-0 a Panteras Puebla en esa infantil especial. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Iniciamos el segundo cuarto del encuentro. Y aquí viene la carrera por parte de Pumas a frenar el ataque terrestre de Panteras Puebla. Ahí está el número 86, JP, deteniendo la carrera de Panteras Puebla. Emiliano, el hombre que entró y fue a golpear al corredor para detenerlo atrás de la línea scrimmage, obligando a Panteras Puebla a ir una tercera y 12 por avanzar. Rompiendo a línea de golpeo. Aquí está Corbat dándole la vuelta por la derecha, busca algún espacio. Entra la defensiva número 2, Iker Alexis, es el hombre que saca del campo, pero le llega un segundo contacto, ya fuera del campo. Ahí está el foul personal en contra de Pumas, 15 yardas de castigo y primero y 10 para Panteras Puebla, por un golpe fuera del campo, que bueno, por la potencia que llevaba el defensivo no se puede frenar, y termina siendo castigo para en contra de Pumas, 15 yardas. Vamos a jugar esta primera oportunidad, 10 por avanzar. Balón en la 44 del campo que defiende Pumas. La carrera. Vamos a ver de cuánto es el avance. Ahí está, atento este número 16. Tona y Rodri. Número 20, este último en el jersey para frenar entre ambos la carrera de Puebla atrás de la línea de scrimmage. Panteras Puebla necesita 12 yardas y está en segunda oportunidad. Optativa al lado derecho. Allá va la defensiva, el número 2. Esperando a que llegue. El cachorro persigue. Pero Iker Alexis es el hombre que frena la carrera de Panteras Puebla en este segundo down. Vendrá una tercera oportunidad. La carrera de Panteras Puebla ahí por el lado izquierdo. Pero atento está Matías con el número 31 en el jersey para frenar la carrera de Panteras Puebla. Y ahora viene cuarta oportunidad, 3 por avanzar. Ahí está la carrera por el centro del campo. No hay mucho que le impida pasar al jugador de Panteras Puebla. Ahí estaba Matías, atento también para evitar que siguiera avanzando. Y finalmente lo detienen. Pero hizo daño. Hay primer y 10 para Panteras Puebla. Se está escapando, se está escapando y se fue hasta las diagonales. Panteras Puebla está empatando el encuentro en este segundo cuarto del encuentro. Van por el punto extra. Ahí está. Bueno el extra. Entonces son 7 puntos para Panteras Puebla, 6 para Pumas en este segundo cuarto del encuentro. ¿Listos para el kickoff?
bola para el final, el balón se queda dentro del campo. Lo tienen que levantar porque la bola es libre después de 10 yardas en el kickoff. Y así el número 25 reacciona Pato y va por esa bola, la toma. Aquí viene Chema en los controles. Pantalla, el cachorro empieza a correr a pura habilidad de las piernas del cachorro. Se está escapando, sigue moviendo, busca las diagonales, lo empujan para afuera y lo sacan del campo. Pero la centro alto, Chema se le va el balón, lo levanta e intenta soltar el brazo, pero se tiene que comer ese balón para no perder más yardas en este mal centro. Aquí viene Chema. Perdieron bastantes yardas los Pumas, están en la 31. Son cerca de 27 yardas lo que buscará Pumas. Chema sale rolado, suelta el brazo, allá tiene al hombre. Vamos a ver si es completo, ¿no? Soltó el brazo buscando a su compañero Tona, Sebastián Tonatiu. Pero se queda incompleto el envío. Misma tercera oportunidad y largo por avanzar para Pumas en este segundo cuarto del encuentro. Ahí está Corbach. Aguanta Chema, suelta el brazo al centro del campo y es completo. Jessica Yunuel, ¡sosta! El envío ahí de Chema al centro. Jessica sola, Jessica cruza las diagonales y pone puntos para Pumas CU. Se acomoda la formación de punto extra para Pumas CU en esta categoría infantil especial. Hombre en movimiento y este va a ser un falso arranque a la ofensiva de Pumas. 5 yardas para atrás a buscar ese punto extra en el, después de la anotación de Jessica Yunuen en este segundo cuarto. Interesante el juego. 12 a 7 lo gana Pumas ya en este segundo cuarto. Y van por el extra. Chema sale rolado al lado derecho. Suelta el pase, tiene al hombre. Es completo. Bueno, el extra. Y ahí en este rolado de Chema al lado derecho tenemos 13 puntos para Pumas. Ahí está la situación de patada de salida. La devolución por parte de Pumas. Ahí al medio campo, vamos a ver de cuánto fue el avance, de cuánto fue el regreso. Número 8 y 32. 18 es Ángel Alberto. Y Ramiro. Estos dos defensivos de Pumas que frenan en el medio campo la devolución del Kiko por parte de Panteras Puebla. Ahí está Panteras, la carrera por el centro, allá va a intentar buscar cruzar por el centro del campo, consigue 2 yardas en el acarreo Panteras Puebla. Pero ahí está atento Sosa, Mateo Felipe, el hombre número 87 del jersey que frena la carrera de Panteras Puebla. Aquí viene la segunda oportunidad. Pase el lado izquierdo completo, pero aquí está el cachorro. Desde su posición lee bien la trayectoria, va sobre el corredor a manotear las piernas para evitar que siga avanzando. Ahora va para atrás, tiene tiempo y en la hora de voltear a su derecha, ahí está JP con el número 86 capturando el coreback por su lado ciego. Tiempo afuera. Y ahí vamos a jugar cuarta oportunidad
despeje por parte de Panteras Puebla. Problemas para el fildeo. Aquí viene la devolución de Pato. Bueno, tuvo contratiempo, solamente 2 yardas en el regreso de la patada de despeje. Primer 10 para Pumas en su yarda 42. 47 segundos. Lo que resta de esta primera mitad. El pase a Jessica nuevamente. Es completo. Vamos a ver si se lo dan. Dice el oficial que este envío de Chema. Segunda y largo para Pumas. Aquí viene Jessica fuera del campo. Es una resbalada por el lado izquierdo con el cachorro. Un acarreo para Pumas que se queda de 9 yardas. Un pañuelo ahí donde termina la jugada. Vamos a ver de qué se trata ese pañuelo. Y aquí viene Chema y compañía. Aquí viene Chema, engaño de pase a la derecha, va en la personal por el centro del campo, rompe contacto, sigue moviendo las piernas y serie de cortes de Chema. Y tenemos primer 10 para Pumas en esta segunda finales del segundo cuarto. Chema viene buscando receptor, busca y se tiene que comer el ovoide. Ahí Chema no localizó receptor. Y tendremos segunda y largo. Ahí dice el oficial que ya no hay tiempo. Se acaba esta primera mitad. Nos vamos al descanso. Marcador Play Pro. 12 puntos para Pumas. Siete para Panteras Puebla. Categoría infantil especial. Semana 6 de la temporada 2024 NENEFA. Pumas a recibir esta patada de salida por parte de Puebla. Aquí va la pata de salida. La devolución por parte de Pumas hasta el medio campo, cerquita de ahí la yarda 45. La devolución por parte de este número 25, Patricio Yael, en la devolución de Pumas en este equipo especial de kickoff. Ahí viene la jugada aérea por parte de Chema. Localizó receptor lado derecho y encontró a su compañero número 2 que tiene la recepción completa. Iker Alexis pone el balón en primer y 10 del otro lado, ya en yarda 42. 4-back suelta el brazo. Allá buscando Chema al chiquilín. Pero se queda incompleto el envío. Y tendremos segunda oportunidad, 10 por avanzar. Segunda oportunidad. Y quarterback Chema suelta el brazo. A tierra de nadie para evitar la captura y evitar la pérdida de yardas en este segundo down. Chema en un engaño. Chema sigue corriendo y va ya a buscar la yarda de primer y 10, la consigue. Y vamos a ver este acá. Y allá van de nuevo los Pumas. Chema suelta el brazo al lado derecho. Está el envío completo.
saber de cuánto fue el avance para Iker. Iker Alexis tomó la bola. Y tendremos a Pumas en una segunda oportunidad y 9 por avanzar. Rompiendo línea de golpeo los Pumas. Ahí va nuevamente Chema mandando la carrera, rompiendo contactos. Y vamos a ver de cuánto fue el avance. Y es de primero y 10. Es de primero y gol para Pumas en este inicio del tercer cuarto. Allá va Chema. La carrera trata de sacar el balón del corredor e ir por fuera. Vamos a ver de cuánto fue el avance. Estaba segunda y gol. Segunda oportunidad. Y la carrera por el lado derecho. Entonces con el cachorro, vamos a ver si se metió. Es primero y gol. Bueno, va a ser tercero y gol. Balón en la yarda 1. Aquí viene Chema, coreback sneak. Por esa yarda de primero y 10, más bien de 6 puntos. Ahí está, bueno el cruce. Bueno, la coreback sneak. Número 62 y 54. Celebran el trabajo ofensivo. El Oso y Terrenator. Estos dos hombres de línea ofensiva que le abrieron el espacio al coreback para 6 puntos más en este tercer cuarto. Aquí viene la patada que se ve mala por parte de Pato. Así que ya son 18 puntos para Pumas, 7 para Panteras Puebla. Equipo de Pumas. Aquí viene la patada de salida. Viene la devolución también por parte de Panteras Puebla. Allá por el lado izquierdo llega hasta la yarda 45 el regreso. Y tendremos primer 10 para Panteras Puebla en su yarda 45. Por parte de Panteras Puebla. Vamos a ver quién es el hombre de la defensa que frena. Número 52, el hombre que le pone en alto a la carrera de Puebla, Germán Arcilla Priego. Complicada para Panteras Puebla. Atenta está la defensa para frenar. Ahí están linebackers acomodándose, que fue del fondo Carlos Torres Escaldón, el hombre que va y pone pausa a la ofensiva de Panteras Puebla. Los obligó a jugar, los va a obligar a jugar tercera y largo. Tercera y 20 para Puebla. El pase completo se le cae de las manos y por si las dudas ahí está la defensa. Corner atento está para evitar posible avance después de una recepción. Ahí está el despeje por parte de Panteras. Hay devolución y aquí viene Pato en el regreso por parte de Pumas. Pato tomó la bola de aire, inicia el regreso y vamos a ver hasta dónde le permite llegar a Pato con el máximo avance. El balón colocado en la yarda 45 del otro lado con primer 10 para Pumas en terreno que defiende Panteras Puebla. Aquí viene el pase.
completo buscando a JP del lado derecho. Chema le tiró, pero se le acabó la potencia en el brazo y no llegó al destino final que marcaba JP para llevarse la bola a las diagonales en este envío incompleto. Allá va Chema soltando el brazo al lado derecho con Jessica Yunuel. Es completo, manos seguras de Jessica para poner a Pumas en primer y 10, yarda 29 del campo que defiende Panteras Puebla. Aquí viene Pumas, suelta el brazo Chema al número 8, pero se queda incompleto el envío. Allá Chema salió rolado lado derecho, intentaba cruzar el balón buscando a su compañero número 8 en el jersey. Chema buscando a Mateo Ocampo García. Y viene Corebac rolando al lado derecho. Suelta el pase Chema, Jessica completo. Y tenemos el envío completo con Jessica, pero hay un pañuelo en contra de Pumas. Vamos a ver. Y viene la indicación que anula esta jugada aérea para Pumas. Listo, ahí verificando marcadores con los oficiales y nos indican que en las tres anotaciones solamente se ha conseguido una. Un punto extra buena para Pumas. Y aquí viene el pase, pase columpio. Ahí está el regreso con Pato. Se está escapando, van las diagonales. ¡Touchdown! Ahí está bien el pase de Chema. Revisamos el campo. No hay pañuelo. Y ahí está Pato en esta doble jugada. Envío completo en primera instancia. Vamos por el extra. Cuando hay un tiempo fuera solicitado por Pumas CU. Bueno, Pumas ya lleva 4 anotaciones. Ha fallado 2 puntos extras. Uno ha sido bueno. Vamos a ver si este cuarto lo pone bueno Pumas. Allá va por 2 puntos. La patada va a ser. Bueno, la patada. Y en esta categoría esta patada vale 2. Listos derecha, listos izquierda. Vámonos. Patada alta. Fildeada ahí en la yarda 20. En la 34. La devolución hasta la yarda 46. Desde ahí Panteras Puebla con primeros 10. Tras ahí el trabajo defensivo de. Oportunidad 10 por avanzar. Coreback. Aguanta. Y deja la carrera ahí por el lado derecho, pero se atraviesa en la jugada defensiva Sebastián Tonatiu. Hombre que frena la carrera de Panteras Puebla, que vendrá ahora por 8 yardas en segunda oportunidad. Coreback en un engaño de resbalada por la izquierda y va por la derecha de manera personal, aprovechando la distracción que sufrió la defensiva al tratar de seguir al corredor. Así que el coreback de Puebla consigue primer y 10 al llegar a la yarda 44 del terreno que defiende Pumas CU. Primero y 10. Ya cruzó medio campo Panteras Puebla. Aquí va otra vez a correr. Número 2 en la carrera por parte de Panteras. Vamos a ver. Ahí está número 20 y número 12
ahí frenando la carrera de Panteras Puebla. Es el hombre que persiguió Rodrigo Hernández Cinta. Se lleva la captura de quarterback. Cuarta oportunidad. Problemas con el centro. No detecta el error Pumas. De inmediato la alcanza a resolver con la patada. La devolución por parte de Pumas número 14. Aquí viene el regreso siguiendo los bloqueos. Y parece que se va a escapar, sigue un poco más avanzando y tenemos touchdown nuevamente de equipos especiales por parte de Pumas. Ahí está el regreso de Carlos Torres Escandón llevando la bola en una jugada que al principio tuvo accidentada por parte de Panteras Puebla. Y viene Pato y es bueno el extra. 34 puntos ya para Pumas CU, 7 para Panteras Puebla en esta categoría infantil especial ONEFA 2024. Lista la patada de salida por parte de Pumas CU. Hay un pañuelo ahí en el kickoff. Ahí quizá un falso arranque de parte de Pumas. Sigue de pie este número jugador de Panteras Puebla, pero tiene que llegar Iker Alexis a ponerle un alto al regreso de Panteras Puebla. El oficial nos indica que el castigo es en contra de Pumas. Vamos a ver la indicación del oficial y pues así lo deciden. Aquí viene la carrera de Panteras Puebla en esta primera oportunidad. 10 por avanzar, consiguen 2 yardas en este avance terrestre las Panteras. Cuando la opción nos indica que restan 2 minutos en esta segunda mitad. Y viene Panteras Puebla en esta segunda oportunidad. Problemas con el corredor. Defensivo 85, pero se le pasó Pupi fue el primero en entrar y nuevamente aparece Rodrigo Hernández Cinta frenando la carrera de Panteras Puebla en esos últimos 2 minutos del cuarto. Cuarta oportunidad a despejar nuevamente Panteras Puebla. La patada desbloqueada, toma la bola los Pumas. Ahí por instinto agarró el rebote el defensivo, pero si la dejaban no, ya no había problema, no es fútbol. Así que nos quedamos con el final. Marcador final Play Pro. Es 34 puntos para Pumas, 0-7 para Panteras Puebla, categoría infantil especial.